Lectura de la carta de San Pablo a los Filipenses. Hermanos, con tal de que se anuncie a Cristo, yo me alegro y me seguiré alegrando, porque sé que esto será para mi bien, gracias a sus oraciones y al Espíritu de Cristo que me socorre. Lo espero con impaciencia, porque en ningún caso saldré derrotado. Al contrario, ahora como siempre, Cristo será glorificado en mi cuerpo, sea por mi vida o por mi muerte. Para mí la vida es Cristo y una ganancia de mor el morir. Pero si el vivir esta vida normal me supone trabajo fructífero, no sé qué escoger. Me encuentro en esta alternativa. Por un lado, por un lado deseo partir para estar con Cristo. Que es con mucho lo mejor, pero por otro quedaré en esta vida. Veo que es más necesario para ustedes. Convencido de esto, siento que me quedaré y estaré a su lado para que avancen alegres en la fe. De modo que el orgullo cristiano que sienten por mí rebose cuando me encuentre de nuevo entre ustedes, hay aquí una profunda verdad, hermanos, y para evitar pretensiones entre nosotros, no quiero que la ignoren. El endurecimiento de una parte de Israel durará hasta que entren de todos los pueblos. mi alma tiene sed del dios vivo mi alma tiene sed del dios vivo como busca la selva corrientes de agua así mi alma te busca a ti dios mío mi alma tiene sed del dios vivo mi alma tiene sed de dios del dios vivo cuando entraré a ver el rostro de dios mi alma tiene sed del dios vivo Recuerdo cómo marchaba la cabeza del grupo hacia la casa de Dios entre cantos de júbilo y alabanza en el bullicio de la fiesta. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Dominos forbiscum, <clears throat> lexio sancti Evangelis secundum lucum. On a Sabbath. En aquel tiempo entró Jesús un sábado en casa de uno de los principales fariseos para comer y ellos le estaban espiando. Notando que los convidados escogían los primeros puestos, les propuso este ejemplo. Cuando te conviden a una boda, no te sientes en el puesto principal, no sea que hayan convidado a otro de más categoría que tú, y vendrá el que los convidó a ti y al otro, y te dirá, cédele el puesto a este. Entonces avergonzado irás a ocupar el último puesto. Al revés. Cuando te conviden, vete a sentarte en el último puesto, para que cuando venga el que te convidó te diga, amigo, sube más arriba. Entonces quedarás muy bien ante todos los comensales. Porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Pues el que se enaltezca ha de ser humillado, pero el que se humilla ha de ser enaltecido. Esto habla acerca de la dinámica cristiana de la. Habla acerca de nuestra teología de la gracia. Dios nos enaltece para compartir su vida divina. Profesa una primacía de la gracia. No podemos realizar esto por nuestros propios esfuerzos únicamente, y esto lo vemos literalmente en la resurrección de los muertos. Estamos muertos en el pecado, pero somos resucitados, llevados a la vida en Jesucristo, tanto así que nuestros cuerpos resucitan entre los muertos en la segunda venida para compartir en la plenitud de su vida. Tenemos una humanidad caída por causa del pecado original, la caída en el jardín del Edén con Adán y Eva, heredamos ese pecado original, hemos perdido la gracia santificadora, hemos perdido esta vida divina dentro nuestro y hemos de recuperarla por Dios. Somos premiados por su gracia, hemos sido hechos hijos adoptivos en Cristo, hijos en el Hijo. Para compartir su vida divina. Esta es la obra de Dios en nosotros. Él se humilla, llega a nuestra condición humilde para salvarnos. Esto lo podemos observar en las bienaventuranzas, lo vemos en la vida de Cristo, los pobres de espíritu. Aquí es Bienaventurados son los pobres de espíritu porque el reino de Dios es de ellos. Bienaventurados los que lloren porque han de ser consolados. Bienaventurados los humildes porque ellos han de heredar la tierra. Bienaventurados aquellos que sufren de hambre y de sed, de justicia porque ellos han de ser saciados. Jesús. Es la perla de gran recompensa, es el tesoro enterrado en el campo que queremos encontrar. San Francisco, uno de los grandes santos de la iglesia, fue modelo de humildad. Y escribe esa Buenaventura, él suele decir que el Hijo del Hombre había descendido de los brazos de su Padre a la bajeza para que por medio de su ejemplo y sus palabras, Él, nuestro Señor y Maestro, pudiese enseñarnos humildad. Y por lo tanto, como verdadero discípulo de Cristo, Él buscaba rebajarse tanto ante los ojos de los demás como en los ojos de Cristo. San Francisco vio la humildad de Cristo al volverse uno de nosotros y buscó imitarlo, vivir como Él, aceptar su pobreza radical, ser el más pequeño en la sociedad, en la cultura, practicar su humildad. Así que nuestra meta es Dios, nuestra meta es tener esta perla de gran recompensa, compartir la vida de Cristo y en un nivel natural queremos grandes cosas, tenemos un impulso. Natural, por cosas buenas, por cosas virtuosas, y es parte de nuestra dignidad. La dignidad del hombre yace principalmente en el hecho de que ha sido llamado a la comunión con Dios. Estamos destinados a la grandeza, estamos destinados a la vida eterna, pero nuestra tentación es querer esta vida que buscamos, querer una plenitud, querer más de lo que este esta vida mundana tiene para ofrecer. Deseamos este también espiritual, pero tratamos de obtenerlo por medio de la grandeza mundana, únicamente por medios mundanos, basamos nuestra grandeza, nuestra excelencia en los valores terrenales, basados en nuestra soberbia, la estima de los hombres, de eso se trata la parábola del día de hoy, queremos el lugar principal en la mesa, si somos invitados a algún lugar, queremos vestirnos con muchas cosas, queremos Tener estatus, posición, poder. Y queremos basar nuestra grandeza en nuestros propios logros humanos. Queremos decir yo hice esto o lo otro. Queremos tener una lista de logros. Nuevamente, San Francisco es un modelo tan bueno de, de, para nuestra actitud. Él eligió, nos cuenta San Buenaventura, él eligió ser un súbdito en lugar de un superior. O, obedecer en lugar de ordenar. Y él quería que los hermanos fuesen llamados frailes menores. Menores. Quería que los prelados fuesen llamados ministros, una palabra en latín que significa servidor, para que sus discípulos aprendan por el nombre que llevaban que habían venido a la escuela del humilde Jesús para aprender humildad. San Francisco, hacia el final de su vida, incluso, hubo de hacer a un lado el oficio de ministro general que él tuvo y volverse jardinero. Tan pena fue su obediencia que solía decir que era siempre un gran honor estar bajo el yugo de Dios, bajo el yugo de la obediencia. Él solía decir a los ministros, supongamos que soy un prelado que ha sido enviado a, entre los hermanos y vengo a predicar y advertirles y si al final de mi discurso me dicen que no sé hablar, que soy analfabeto, que soy simple, que soy un tonto. Supongamos entonces que yo sea expulsado en medio de la vergüenza. Les digo que a menos que yo sufra todas estas cosas, con un rostro firme, e incluso firmeza de corazón, e incluso santidad de propósito, no, soy, no merezco ser un fraile menor. Él quería ser ridiculizado, quería que pensaran poco de él, y él fue un gran ejemplo de eso. La teología básica es que hemos de vaciarnos para que Dios nos pueda llenar debemos morir en, ante nosotros mismos. San Agustín dijo: una cosa es enalte, enaltecerse uno ante Dios, y otra cosa es enaltecerse en contra de Dios. Aquel que se enaltezca ante él, él expulsa. Así que necesitamos a Dios, necesitamos su gracia. Nuestra tentación es querer ser como Dios sin Dios. Y eso es lo que vemos en la caída. Adán y Eva le dijeron a Adán y Eva que no, Tomás, que no comiesen del árbol del bien y del mal. Determinar el bien y el mal es exclusivo de Dios, pero ellos quisieron pasar esa división de criatura a creador. Santo Tomás de aquí nos dijo que la virtud... De la humildad evita que el hombre trate de llegar a aquello que se encuentra por encima de él, que únicamente le pertenece a Dios. Hemos de confiar en Él. Hemos recibido eso de Él. Incluso compartir la vida de Dios. Eso tenemos que recibirlo como un don. La humildad se encuentra en la voluntad. Gobierna la voluntad. Por supuesto, hemos de conocer nuestra posición. Adecuada, y hemos de conocer nuestras debilidades, pero principalmente reside en la voluntad que se encuentra más allá de nosotros. Nuestra fe es muy poderosa al enseñarnos acerca de la humildad, el conocimiento de que Dios es el creador y nosotros las criaturas de que somos finitos. Él nos crió a nosotros. Dependemos completamente de Él. Si Él retirase su mano de nosotros, en cualquier momento nos desapareceríamos en la nada de donde fuimos creados. ¿Alguna vez se ponen a pensar sobre eso? Hemos sido creados ex nilo. Es doctrina de la iglesia. Dios nos creó, creó este mundo y a nosotros de la nada. Hoy en día fabricamos cosas a partir de cosas que ya existen, pero Él nos creó de la nada y continuamente permite nuestra existencia. Sin esa, sin esa conservación continua de lo que Él creó, regresaríamos a esa nada. Dios, nuestra fe nos dice que Dios es fuente de todo lo bueno, que todas las cosas buenas provienen de Él, que hemos de depender de Él por completo. Y también podemos ver a Dios en los demás. Nuestros hermanos han sido creados a imagen y semejanza de Él para poder ser sus siervos de manera más fácil por medio de nuestra fe, porque conocemos la dignidad de cada persona. Nuevamente, San Francisco solía decir, en este conocimiento de la dependencia de la gracia de Dios, si un ladrón recibiese tantas gracias como ustedes han recibido, sería mucho más grande que yo. Así que... Creo ser el más grande de los pecadores. Si Cristo le hubiese mostrado al más malvado en la tierra la misericordia que me ha mostrado a mí, creo con seguridad que ese hombre tendría, hubiera estado mucho más agradecido con Dios que yo. Una humildad radical dependiendo de la gracia de Dios. Adquirimos humildad por medio del esfuerzo humano y la gracia de Dios. Jesús nos cuenta, nos dice el día de hoy que tomemos el puesto menor. San Francisco. Solía ir a buscar a los leprosos. Se encontraba al principio se encontraba repugnado por su condición, pero finalmente venció, venció esa actitud, adquirió una gran humildad. Por medio de ello, si, nos escapa, si somos capaces de lograr esto, si somos capaces de morir para nosotros mismos, si somos capaces de derrotar nuestro ego. ¿Alguna vez? A veces no se sienten como que están luchando en una batalla contra su ego. Vamos a tener cierta docilidad hacia el Espíritu Santo y seguir su dirección. No siempre tener que tratar de forzar las cosas y salirnos con la nuestra. A veces nos ofendemos. Muy fácilmente, por la manera en que alguien nos hable o la manera en que alguien nos mire, esas son oportunidades para practicar humildad, para perdonar a una persona. Eso requiere humildad. Si hemos sido ofendidos, tal vez haya, se haya tratado de una situación injusta, pero tenemos que... Dejar las cosas en paz y buscar oportunidades para servir. Eso es lo que San Francisco quería de sus hermanos, que fuesen ministros, siervos, que sean los menores. Creo que eso elimina, suprime gran parte de nuestra soberbia y nuestro ego. Hemos de buscar en la vida cotidiana. Las maneras en las que podemos hacer surgir el bien dentro de nosotros en lugar de juzgar y ser críticos, ponernos de pie y decir cómo puedo hacer que esta situación sea mejor el día de hoy y ser un siervo. La obediencia y la humildad van de la mano y vemos que la humildad no quiere decir pasividad. La humildad, practicar la humildad, podemos obtener verdadera santidad y volvernos más como Dios. Incluso aquellos que son humildes poseen cierta audacia porque Dios nos llama a hacer ciertas cosas y nos concede la gracia para hacerlo. Y eso requiere cierta audacia. San Francisco diría sobre esta obediencia. Diría, un pecador puede ayunar, rezar, llorar, mortificar su carne. Esto no lo puede hacer solo. Pero lo único que no puede hacer es fiel a su Señor. Si le concedemos la gloria que merece, si la servimos fielmente, si la esencia de la humildad no se trata de la mortificación, ni de llorar, ni de guardar ciertas apariencias, sino de buscar a Dios, servirlo con fidelidad y todos tenemos esa oportunidad, todos tenemos vocaciones, todos tenemos estados en la vida, todos hemos sido plantados en cierto lugar donde estamos siendo llamados a florecer y tener esa fidelidad a Dios. Nos precede a diario obedecerlo, buscar su voluntad para poder crecer en humildad. Y al crecer en humildad y al seguir su voluntad. Nuestro destino es estar en Dios, ser como Dios, compartir su vida. Esa es la práctica de la humildad para nosotros.